Acá está la perrita que rescatamos ayer de la ruta 74 a 50 metros de la ruta 8. Está estable, ha tenido una diarrea media sanguinolenta, pero está con todo el tratamiento. Evidentemente, fue atropellada por una moto, le fracturaron la columna. Y por ahora no tiene sensibilidad en las patitas, pero por lo menos está reaccionando a la medicación. Está en Animal Help, teléfono 2292-0988. Por lo menos toma agua. Es un alivio, por lo menos está tomando agua, pero sí tiene fractura de columna. Muy bien, ya está. Bueno, hoy 29 de noviembre nos avisan de esta perrita que fue atropellada acá en la ruta 74. Aparentemente por las piernas derecha adelante tiene un golpe severo en la parte de la cervical o en la cabeza. No camina, pero está consciente. Así que la llevamos a Animal Help. Pedimos colaboración para su asistencia y si hay que operarla, necesitamos pagar veterinario. El teléfono es 2292-0988. Fue atropellada por una moto, cayó en la cuneta, está toda sucia, ya la lavamos y la llevamos para Animal Help. Acá en la ruta 74 fue donde fue atropellada la perrita esta que llevamos para Animal Help. Aparentemente la moto esta la atropelló y estos accidentes ocurren por no tener la tenencia responsable de animales. Ahí está la moto. Bien, algún día se va a terminar todo esto. Bueno, la perrita accidentada en la ruta 74 a 50 metros de la ruta 8 ya está en Animal Help. Ya recibió antiinflamatorios, no tiene ninguna sensibilidad de las patitas y tiene una alteración en la columna severa. Así que vamos a ver si sale adelante y puede volver a caminar. Esperemos que sí. Esperemos que con todo lo que recibió salga adelante. Está en Animal Help, teléfono 2292-0988. La emergencia ya tenía al muchacho de la moto en la camioneta, pero la perrita había quedado tirada en la cuneta, por lo que ni bien llegó a Animal Help, hubo que bañarla toda para poderle sacar el agua podrida que tenía.